deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo, leo de Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este texto habla del pacto eterno. ¿Por qué dice pacto eterno o perpetuo? En primer lugar, porque es un negocio, un acuerdo entre Dios y la humanidad. Cuando una parte de un trato incumple lo que le toca hacer, ya no hay más trato y eso hay que terminarlo. Y esto es mucho más serio porque es espiritual. Tiene que ver con la salvación por la eternidad. El pacto eterno es uno solo. No hay pactos en plural. No hay un Dios de pactos. Es un Dios del pacto. Porque son las mismas condiciones, la misma ley de los 10 mandamientos, el mismo garante que es el Señor Jesucristo, las mismas promesas. Muchas personas hablan del pacto del Antiguo Testamento y del pacto del Nuevo Testamento. Es el mismo. La garantía del cumplimiento de las promesas divinas en el Antiguo se basaba en la fe del cumplimiento, entonces futuro, de la muerte del Señor que aún no había venido. Ahora se tiene una gran ventaja con respecto a ese punto. Las promesas ya están basadas en la muerte del Señor. Ellos creían esas promesas y eran firmes, pero todavía faltaba que esos corderos simbólicos que morían en el altar se ratificasen con la muerte del Salvador en el Calvario. Qué bueno es poder y saber que las promesas sobre las que está hecho el pacto están cumplidas en Cristo el Señor. Ahora corresponde en el presente amar a Dios y obedecerlo, porque la base del pacto es el amor, que se evidencia en una obediencia que resulta de ese amor, que es olor grato para el Señor, porque entonces es una manifestación basada en un amor, en una relación íntima y no en un legalismo de que se tiene que obedecer para que Dios ame o para que Dios derrame sus bendiciones. Es como decir que se da el diezmo y ofrenda para que Dios derrame sus bendiciones. Se entrega todo al Señor como una respuesta de amor, así como Él lo ha dado todo por la humanidad, y no porque se compren las bendiciones. Usted evidencie que ama al Señor entregándole su vida, y le será fácil y deleitable amarle. Compruébelo. Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.